Bueno, pues Los Realejos es un movimiento, es un proyecto que nace desde la Concejalía de Infancia y la Concejalía de Participación Ciudadana, donde es un poco darle protagonismo a la ciudadanía de cada distrito. Ellos y ellas se encargarán, pues, de hacer un programa al aire libre con actividades, sobre todo dirigidas, pues eso, a la infancia y adolescencia del municipio, por distritos, por mesas comunitarias. Recordamos que tenemos 6 mesas comunitarias en Los Realejos. Pues cada mesa comunitaria se organizará junto con los técnicos de infancia, Vicente y Mari, para coordinar esas actividades que van especialmente dirigidas a la infancia y adolescencia. Sí, bueno, de hecho somos pioneros, ¿no? Somos un poco referentes. No lo decimos nosotros, ¿vale? Lo dicen incluso altos cargos de UNICEF, ¿no? Que somos un poco referentes en Los Realejos, a nivel Canarias y a nivel nacional, en cuanto a, pues sí, pues a esa adquisición de ciudades amigas de la infancia. Hemos participado, bueno, el señor alcalde y yo estuvimos en Alemania hace exactamente justo por estas fechas un año, donde fuimos a la primera cumbre internacional de ciudades amigas de la infancia, donde incluso el señor alcalde pudo tener un espacio, una sección solamente para él, que había muy pocos alcaldes del mundo interviniendo en esas secciones, y él tenía un espacio propio donde pudo exponer todos los trabajos que hacemos desde el municipio, toda la labor del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, cubriendo, ¿no?, esa parte de ciudades amigas. Bueno, ese título que otorga UNICEF, no todos los municipios pueden albergarlo, ¿no? Entonces, para nosotros es un privilegio, un honor y un orgullo el que tengamos primero ese Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, ese consejo que tiene participación activa dentro del ayuntamiento, que maneja unos presupuestos de 60.000 euros anuales, donde ellos los pueden invertir en lo que ellos consideren, nos presentan propuestas, nos presentan proyectos y le damos viabilidad o no, nos reunimos, la parte técnica, la parte política con ellos y vemos esa viabilidad de esos proyectos, se llevan a cabo. Entonces yo creo que lo que siento pues es eso, ¿no? Orgullo de tener una infancia activa, de tener una infancia participativa y donde es real. Tenemos ahora mismo 22 miembros en el Consejo de la Infancia. El Consejo de la Infancia se lo eligen los propios compañeros, son los compañeros y compañeras de los colegios los que eligen pues a esos dos representantes por centro educativo. Entonces nosotros tenemos dos representantes por centro educativo elegidos por sus iguales y que representan al Consejo, pues en todas las actividades que se hacen, representan a toda la infancia realejera. Sí, por supuesto. Él es el encargado de ir a su representante en el cole, se dirige hacia el representante, se lo comunica y a su vez nosotros tenemos cada 15 días tenemos reuniones de consejo donde nos reunimos y donde los niños y las niñas traen esa información de todos los distritos. Esa información, como bien dices, de poner un columpio más, de poner una zona X, de la limpieza de X zona. Entonces son ellos los que tienen esa participación activa. Hecho de ello, estamos preparando un pleno que vamos a realizar el 20 de noviembre, justamente el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Tenemos pleno por la tarde, un pleno municipal, donde va a estar la corporación, donde van a estar ellos y ellas, que son los protagonistas de ese pleno. Solemos hacer un pleno anual, estamos intentando a ver si podemos hacer dos, pero en ese pleno ellos traen propuestas. Ellos coordinan para cada uno traer una propuesta de su distrito, de su barrio, de su zona, consensuada obviamente entre todos en esas previas reuniones, y los ponen en el pleno municipal. Bueno, pues tenemos casos muy concretos de cosas que se han llevado a cabo con su presupuesto anual, con ese presupuesto de 60.000 euros, como por ejemplo el parque de bicis que estrenamos hace muy poco en el Toscal Longuera, junto al parque canino, que también es un proyecto del Consejo Municipal de la Infancia. Es propuesto por ellos que querían un parque canino y ellos se reunían con los técnicos municipales donde ya dan sus ideas, sus propuestas y se lleva a cabo el proyecto. El parque para bicis es una realidad de esa demanda de los niños de tener un parque donde ir con una bicicleta. En principio pedían un carril bici. Obviamente aquí por la orografía del terreno es complicado lo del carril. Y les dimos la opción desde la parte técnica de hacer ese circuito y hoy en día... En la Gorborana, sí. Hoy en día es un circuito para bicis, no solamente un circuito de bicis normalizado, sino que es un circuito para bicis con señales, con esa educación vial que también viene estupendísimo y aparte de las vistas que tiene y el lugar donde está. Sí. Aparte de ese proyecto, hay muchos proyectos que han llevado a cabo el Consejo Municipal, como por ejemplo la rotonda que tenemos en la entrada del municipio, donde tenemos eso es propuesto por ellos, coordinado por ellos. Y así te puedo contar muchísimas cosas más de las que ellos han propuesto y se han llevado a cabo. Bueno, en Los Realejos Movimiento va a participar también el Consejo Municipal, donde ellos también pues, tendrán una parte específica donde explicarán qué es lo que hacen, para qué se reúnen. Pero
en realidad el proyecto en sí va basado en eso, en lo que te comenté, en que los ciudadanos se impliquen y las ciudadanas se impliquen en este proyecto, que ellos den a los demás lo que sepan hacer, desde costumbres, tradiciones, lo que quieran hacer mediante un taller. Vamos a hacer unos cuadrantes por distrito donde habrán actividades semanales al aire libre, por supuesto, en la medida de lo posible. Y un poco eso, coordinar lo que se sabe de cada lugar para exponerlo y para que sobre todo los niños y las niñas y la adolescencia aprenda pues de esas costumbres, de esa sabiduría, por ejemplo, de los mayores. Todo esto lo vamos a coordinar con los centros educativos también. Porque, por ejemplo, a lo mejor un centro educativo me dice que están impartiendo, pues no sé, una temática del clima, del medio ambiente. Pues nosotros podemos contrarrestar en ese distrito donde esté ese colegio, ese centro educativo, un taller al aire libre de medio ambiente, de alguna persona de la zona que se dedica a ello o que sepa del tema y pueda exponernos esa actividad extraescolar, entre comillas, para los niños y para las niñas. No, puede ser un taller, una formación, algo material, algo explícito, alguna manualidad, algo que se sepa hacer desde tradiciones antiguas, como por ejemplo, pues no lo sé, se me ocurre la parte alta, cestería, algo más sencillo, incluso más argofio. Sí. Y que vaya allí la señora. Exactamente. Pues todo es ese tipo de cosas para que una no se pierda, otra para que el ciudadano o la ciudadana del distrito tenga ese protagonismo de que a lo mejor quiera compartirlo con el resto y sobre todo que los más peques también aprendan de todo esto, ¿no? Sí, bueno, procuramos siempre llevar el trabajo no solamente a la zona centro, obviamente. Ahora también tengo un proyecto con mayores, que es Mayores al Aire, donde vamos a llevar todas las actividades dos veces por semana a cada asociación, que tenemos 8, al aire libre, en las plazas, en los polideportivos, dos veces por semana. Entonces intentamos siempre cubrir todos los barrios, no quedar la actividad centralizada. Eso es lo importante, que llegue. Bueno, pues comentarles que el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia no para de trabajar. A los padres y las madres, sobre todo desde aquí, me gustaría agradecer enormemente el trabajo que hacen con los niños y las niñas del Consejo. Estoy convencida de que sin ellos y sin los centros educativos, el Consejo Municipal de la Infancia no podría funcionar de la manera que lo hace. Ellos pues traen a los niños y las niñas a las reuniones, los llevan, llévamelos para tal sitio, llévamelos. Están siempre activos con los niños y con las niñas desde aquí. Un agradecimiento enorme desde la concejalía por mi parte y por parte de los técnicos, un agradecimiento enorme para los padres, también para los centros educativos que siguen su labor y que se coordinan con nosotros, no solamente con el Consejo Municipal, sino también con Niñolandia, que es un proyecto que se lleva a cabo desde la Concejalía de Infancia por todos los centros educativos de participación infantil activa. Este año pues hemos tenido que posponerlo un poco por las medidas del COVID y empezaremos sobre enero, esperemos que las condiciones estén mejores y podamos impartirlos ya nuevamente. Es un proyecto que lleva muchísimos años en los centros educativos por parte de esta concejalía. Y sin más, el agradecimiento enorme desde aquí a los niños y las niñas del Consejo, que les mando un abrazo y un beso enorme. Que sigan siempre así, con esa actitud, con esas ganas de trabajar, con esa voluntad. Y como son ellos, porque siempre lo digo, y nosotros aprendemos muchísimo más de ustedes que ustedes de los adultos.